imagino que ansiosa, desesperada. Ay, sí, ya no puedo creer que me quede menos de un mes y medio. No, la verdad no caigo todavía. Estoy como, cada vez que lo pienso, como que me pongo nerviosa, me agarra como una sensación en la panza rara. No 15 de diciembre sería, ¿no? 15 de diciembre es la fecha. No sé cuándo va realmente a nacer. ¿Te quedás o podés presenciar todo, estar ahí en el momento? ¿Cómo es esa parte? Depende cada sanatorio y cada hospital. Eso lo te voy a tener que ver ahí en el momento. ¿Saliste a aclarar algo en Instagram con una carta? Todo el tema de lo del Real Life, si se salieron a decir como que iba a estar, el debate si iba a estar, pero cómo, y esa a veces puede llegar a oídos de la subrogante, y la verdad que quería dejar todo bien en claro. ¿Puedes saber, digamos, dentro del programa, qué es lo primero que se va a poder ver ya cuando tengas tu bebé en brazos? No, primero va a ser un capítulo acá, donde, bueno, la previa, ¿no? Un poco el armado del cuarto, el baby shower. La imagen de tu niño, que sí, eso sí. Va a estar, es como, a ver, en vez de compartirlo en Instagram, obviamente lo voy a hacer para la tele. Cambiando pañales. Es todo bueno, yo ya sé cambiar pañales, pero digo, ser madre y primeriza es todo un tema, ¿no? Tengo miedo de ser como sobreprotectora y quiero que eso no me suceda. Tratar de, aunque me cueste, de poder poner límites, ¿no? Porque es difícil, a los padres a veces nos cuesta, pero... Nosotros nos hacíamos un poco la historia, que esta historia, digamos, de lo que vayas a publicar en el reality, tendría al final feliz y al último te toca el timbre y aparece... ¿Quién? Martín y te dice, acá estoy. Usted sueña mucho, fantasea mucho. No va a pasar eso. Pero sería un lindo final, ¿o no? Bueno, y ¿qué sabes? Nunca se sabe, digamos, cómo fluye todo, lo que puede pasar en nuestras vidas. Estoy abierta a cualquier persona que realmente me guste y me enamore, ¿no? Por supuesto, sea claro, quien sea. ¿Vos querés armar la película? A veces la película, viste, tiene otros finales, no tiene el final. A veces la película no tiene final feliz, tiene otro tipo de finales. Lo que yo tengo en la mente, digamos, ahora, mi cabeza está en mi hija. Cuando yo tomé la decisión, ya sabía que iba a ser yo sola, entonces el tema del padre no es algo que me quite el sueño. Eso se dará naturalmente si la pareja que el día de mañana yo tenga lo sienta de esa forma, y lo mismo mi hija, o sea que no, uno no tiene que forzar las cosas. Estoy muy contento que estés así, se nota que estás disfrutando, con muchos nervios también, así que ojalá que salga todo realmente muy bien. Bueno, gracias, Pablito, y un beso a todos los chicos intrusos. Chao.